En este video estaremos analizando las Grandes Ligas y su postemporada 2022, donde veremos detalladamente las probabilidades que tienen cada conjunto de pasar a la siguiente ronda y quiénes de estos se podrían consagrar como los campeones de la Serie Mundial de Béisbol. Para empezar, primero debemos conocer el nuevo formato de la postemporada y los equipos que compondrán la tabla, pues este nuevo formato tiene en cada liga 6 equipos clasificados, de los cuales 2 descansan cómodamente esperando en la serie divisional. Estos serían los 2 equipos con mejor récord de cada liga, quienes tendrían el puesto 1 y 2 respectivamente, mientras que los otros equipos restantes estarán enfrentándose para lograr pasar. El tercer equipo se verá la cara con el sexto y el cuarto equipo con el quinto. De esta manera, el que logre pasar del sexto y el tercero se enfrentaría al del segundo lugar, mientras que el que gane del quinto y el cuarto jugará con el equipo del primer lugar de la liga. Pues una vez ya explicado esto de manera breve, seguiríamos en dar a conocer los equipos que conforman la tabla. Por la Liga Americana y en su orden serían los Astros de Houston, Yankees de New York, Guardianes de Cleveland, Blue Jays de Toronto, Marineros de Seattle y Rays de Tampa. Por la Liga Nacional tendremos a Los Ángeles Dodgers, Bravos de Atlanta, Cardinales de San Luis, Mets de New York, Padres de San Diego y Phillies de Filadelfia. Para resumir más el video, apreciando la imagen podrán ver el orden de cada uno de los enfrentamientos en ambas ligas. Por lo que dicho esto, pasaremos a analizar los equipos con más probabilidades de pasar según las estadísticas y basándonos en sus antiguos enfrentamientos ante los conjuntos que les toca jugar. Empezamos con la Liga Americana y los Rays de Tampa versus los Guardianes de Cleveland, ya que serán los primeros conjuntos que se enfrentan. De 6 encuentros donde estos se pudieron enfrentar, los de Cleveland lograron ganarle 4 partidos de los 6 disputados, logrando hacerle un total de 22 carreras a unas 18, generando así a su favor un 78% de probabilidad de ganar la serie ante los de Tampa. Continuando en la misma liga, ahora con los Marineros de Seattle y los Blue Jays de Toronto. Aunque los de Seattle lograron ganarle la serie a los de Toronto, 5 de 7 partidos, las estadísticas ponen a los azulejos como los favoritos, dándole un 66% de probabilidad de ganar ante los Marineros. Por lo que tendríamos a los Guardianes enfrentando a los Yankees y a Toronto enfrentando a Houston. Entre Cleveland y los Yankees, los de New York son los grandes favoritos, ya que estos tienen por encima de los Guardianes un 80% de probabilidad, mientras que los Astros se enfrentarían a los Blue Jays, equipo que en la serie regular le lograron ganar 4 partidos de los 6 disputados, obteniendo así los de Toronto un 67% de probabilidad ante los de Houston, dándonos como resultado un enfrentamiento de serie de campeonato de Yankees de New York versus Blue Jays de Toronto, serie que será bien reñida, ya que estos dos conjuntos en la serie regular vieron acción durante 19 partidos, de los cuales los Yankees pudieron ganarle 11 de estos, y generando a su favor un 59% de probabilidad ante los de Toronto, por lo cual los de New York serían los grandes favoritos por la Liga Americana. Ahora continuamos armando todo para la Liga Nacional, donde primero se enfrentarán los Phillies de Filadelfia versus los Cardinales de San Luis. Los de Filadelfia durante la temporada regular jugaron 7 partidos ante los de San Luis, de los cuales ganaron 4, generando así una probabilidad de un 57% sobre los Cardinales. Pasando a New York, donde los Mets se enfrentarían a los Padres de San Diego, debemos destacar que los Padres pudieron ganarle 4 partidos de los 6 jugados ante los Mets. Pero debido a la gran rotación abridora de los Metropolitanos, tienen todas las estadísticas a su favor, donde se posicionan con un 68% sobre los Padres. Por lo cual los Phillies pasarían a enfrentar a los Bravos, donde los grandes favoritos son los de Atlanta, quienes cuentan con un 58% a su favor. Desde Los Ángeles, los Dodgers se prepararían para enfrentarse a los Mets, pero para nadie es un secreto que en estos partidos se verán un duro enfrentamiento de lanzadores. Pero todos los números dan como ganadores a los Dodgers, quienes cuentan con un 60% por encima de los Mets. Para quedar la Liga Nacional como se esperaba, los Bravos versus Los Ángeles Dodgers. A pesar de los Bravos ser los campeones actuales, los Dodgers cuentan con más de un 67% por encima de los de Atlanta, lo que nos daría como serie final un enfrentamiento entre Yankees de New York y Los Ángeles Dodgers, recordándole a todos los fanáticos que estas solo son predicciones, basadas en estadísticas y en enfrentamientos anteriores. Pero como esto es béisbol, todo puede variar.